No. Ah, es térmica 100%. 100%. Ya. Bueno. No sé, me gustaría ver los votos, cuántos votos y tal. Para que nos atropellen bajando. Han noqueado, ¿eh? Toma. Y te... No, porque tengo la mía dentro. Ah, sí, la tengo que tirar al suelo igual, soy gilipollas. Dame un kit de esos de los nuevos, que no me deja cogerlos a mí. Tan guapos, me flipa ahí porque tiene naranja. Bueno, es que les disparé. Ah, no traje balas otra vez. Oh, tío, soy un completo. Ah, y toma, aquí otro cargador de 60, grande X. Ay, mira, Birce. Sí, no tuviese, pero tengo de más a saco. Estoy en modo cumpleaños feliz. Pues no ha llevado auto revividor, o sea que cuidado, eh. Y la puerta es de llave, hostia, la puerta es de llave también. Ah, que sí, es el de abajo es la polla. Sí está, o sea, como que los interiores están muy trabajados. Tengo... Hostia, un abre botellas también, que 200, ¿no? Mira. Sí, es algo. Este porro no me deja verlos. No estoy ni viendo el mapa, estoy conduciendo nada más. Mira, aquí a la izquierda podríamos hacer una barbacoa. Hay un coche aquí. Dios, tío, es el puto campo de Oliver y Benji, tío. Hostia. Me acabo de que... Es que estaba... Tendrá balitas ricas, ¿o qué? ¿Dónde está escondido? Está tirado en el suelo. A la izquierda de las cajas. Se fue. Solicitar activación.
Dale. Pues... Sorry, not sorry. Han parado. Uy. ¡Ah! Esto tenía que cazar también. Tengo que salir de aquí. Voy a morir. Ya. No. Es térmica 100%. A mí me crashea, todo el rato. Eso me congela la saco. Última que tiraste me acabas de poner de verano. ¡Ay! ¡Ah, otra detrás tuya! ¡Detrás tuya! Ah, bueno. Ah, llevas el tier 6, ¿no? Sí, ¿no? Te dio muy duro. Está bien este sitio para pelear, de todas formas. Atracción, o sea que... Prisa. Pues que vengan, tío. Espéralo aquí. Estás en el peaje. Aduanas. ¿Qué? Llevaba un león. ¿Qué es la M2? ¡Ah! Joder. Joder, hostia. Joder, hostia. Ven, demasiados youtubers. Vende más a los youtubers. ¿Cuánto ocupa? Yo creo que está muerto en algún sitio. Lo hundimos en la miseria. Mira, me voy a fumar un petardito mientras acabas. Mierda, se me pegó esa canción de mierda. Joder, todo lo que da puto asco, que odio se me pega. El himno del PP, lo primero. Tronco, como escuche. No, no, te lo juro. Tú sabes cuál es. No sabes cuál es.
La musiquita del himno del PP, tío, se te mete ahí, ya no te sale. Estoy una puta semana que voy por la calle silbándola, ¿sabes? Y cuando me doy cuenta es en plan, me cago en Dios. Es el mejor himno político del planeta porque es el más pegadizo. O sea, de los demás, Titi, sí, la del PSOE también te puedes acordar, pero es que la del PP es mucho mejor, tío. Ah, no, la del PSOE no sé cuál es. Es la del PP la que estaba pensando. Sí, tío, es un trauma que tengo desde pequeño. ¿Qué pasa? Hostia, yo, por ahí no, porque aquí aún a veces, lo que pasa que ahora ya solo Vox y alguno más, pero antes en las elecciones te comías la puta semana, el mes y todo con los coches electorales, con los altavoces, con el himno de todos los putos partidos, tío. Por la puta calle, era el infierno. Si tienes 8 millones, está tocadísimo. Llévate lo bueno y sal, hombre, más de edad. Estás esperando a que llegue otro Carlitos más, que yo lo sé. Sí, aparte sin sentido ninguno, tío. A no ser que tengas térmica. Yo tiré dos granaditas ahí al humo, una larga y una corta. Y ya me quedé, pues mi humo inservible. Claro, una por arriba y otra por abajo, ¿eh? No, yo soy más Ronaldo el gordo. No, no, Ronaldo el gordo. A mí el fútbol me la pela, pero ver a algún jugador así que es potencia pura, tío, me flipa. El Ronaldo el gordo, su época del Barça fue espectacular, tío. ¿Qué arma pierdo ahora? ¿Qué arma me...? A la fal. Sí, perfecto. Llévate la empuñadura. La empuñadura, porfa. Cabrón, es un slot. Hijo de puta mal parío. Tira las vendas, porque seguro que te estás guardando las vendas para la partida de mañana. Tronco, porque... Es exagerado, es la manía que cogiste con las vendas. Es, tronco, has dejado, te he visto en directo, dejar relojes de oro por llevarte las vendas y decirte a la gente en el chat, tira las vendas. No, no, las vendas las voy a necesitar. Y llevarte las vendas y dejar cosas caras. Y yo, tronco, que te compras 8 paquetes de vendas, hijo de puta. Y se lleva las vendas, madre, compañero. No, pero eres capaz de tirar. Una cura de puta madre de esas verdes y quedarte con una venda, tío. Es que es increíble. Para Dios. Más fácil que... Bueno, no extraje ni una vez. Así me lo pasé de puta madre. Sí, es divertido. Los sitios para pelear, el que estuvimos, la mayoría están guapos.